been dreaming of the past, when things were moving way too fast for me. I guess I knew it couldn't last. Fondo do panchão, panchão, Nigrão, Nigrão de Américas. Donde estoy pasando estos días. Se ve que está todo reformado, solamente el rumor del mar ha descentado. Da la vuelta a todas las murallas, está dando una vuelta, unas escaleras que suben. Como una ermita tienen ahí. Más abajo podemos ver las esfinges de vírgenes. Está guapo montado el paseo. El paseo continúa. Y está hecho un trello, como una cueva. Está montado sobre las rocas. Es diferente, diferente completamente. Un entresijo de calles, rocas, murallas, paseo. Miro hacia atrás. Y esto es lo que me voy dejando. Veamos esto del teléfono. Vaya, en las murallas. Vaya, si estamos en ello, no sé. Vaya si está ahora. Una escalera de caracol. El espigón. La playa América. De Nigrán. Y más murallas, más murallas. El Monte Boy, la Torre de la Tenaza se llama. Del siglo XVII. Sigue las murallas. Sigue el paseo. Seguimos, seguimos con ello. La gente se beneficia muchísimo de todo esto. Puerta en la torre de la tenaza. Las vistas son al puerto. ¡Cuánta historia! ¡Cuánta historia tiene este lugar! Por eso merece la pena este estado por el ruido de las olas.
Esto es todo, amigos. Es la vuelta a las murallas de Bayona. Sus múltiples. Dicen de ella que en el pasado tuvo millones de esta. Almacén de memoria. Son muchos años de historia, amigos. Muchos, muchos años de historia. Está muy, muy cuidado el paseo. Muy, muy cuidado, muy por eso la gente lo disfruta. Se regocija con él. Y si el día es proclive para ello, mucho mejor. Mucho mejor. Porque estoy intentando poner todo mi énfasis en ello. Todo lo que veo es precioso. Es precioso, es digno, digno de ver. Tantos siglos de historia nos contó la mar. O la vida. La vida, güey. Estas son las murallas de Bayona. Me decís, amigos, si os sigues. Hasta hoy estamos saliendo de las murallas. Florece. Trazaos entre estas murallas. Estamos por encima de la playa. Y al fondo son pinos enormes. Huele a pino. Palmera. Esto. Esto es lo que voy dejando a mi espalda. Espigón. La torre de la tenaza. Pena que acabe el paseo. Da pena salir de este empedrado tan, tan bien hecho. Esta entrada de Felipe IV. Coronado por el escudo de los astros. Esta entrada, representando por un águila de dos cabezas, entre las cuales sostiene la corona real. Real. Sus alas. Bayona. Bayona, de la provincia de Pontevedra. Todo, amigos. Esto es, amigos, esto es. La historia está escrita. Esto es el sitio completo. Desde aquí, desde Bayona. Y con estas vistas, para los viajes del camarón, me despido de vosotros todos, amigos. Salud y suerte. Contento me tenéis.